lo que recibe, luego recibe lo que da. Más o menos 600 alumnos tenemos entre los dos turnos con nivel inicial. Reciben de varios barrios aquí de la zona. De varios barrios de la zona, sí. ¿Y han decidido sumarse a 11 por Todos para colaborar con otras escuelas que también necesitan útiles escolares? Sí, en realidad la propuesta fue útiles escolares, pero ellos han querido optar también por ropa, calzados. Cada uno colabora con lo que tiene y siempre se hace campaña desde la escuela para colaborar. ¿Cómo es esto de poder trabajar con los chicos, el tema de los valores, de ayudar al prójimo, al otro, al que necesita? Se ha trabajado durante el año en los grados porque se ha colaborado con los chicos de la institución que necesitan, con otras familias que sabemos por los maestros, que conocen familias que están en riesgo, que necesitan calzado o ropa, y se ha hecho campaña durante el año también. Se trabaja en el aula, en los turnos y para colaborar siempre con distintas instituciones. Ustedes también tienen necesidades, pero ahora decidieron ayudar a otros. Siempre hay alguien que necesita un poquito más. Entonces, desde nosotros lo que podemos, ayudamos dentro de la escuela, y ellos con lo que pueden colaboran con otros que están necesitando también. Aquellos papás que quieran traer donaciones, que le acerquen aquí a la escuela, ¿no? Que le acerquen acá a la institución, en el turno mañana, en el turno tarde, como les quede cómodo. Estamos recibiendo durante toda la mañana y toda la tarde. Los vecinos también, ¿no?, de la zona. Sí, también pueden colaborar, y de hecho colaboran. Se han acercado ya con ropa, así que les agradecemos y que se sigan sumando. Cuanto más seamos, mejor. Jesús, ¿a qué grado vas? A segundo. ¿A segundo grado? ¿Y van a estar ayudando a chicos que necesitan útiles escolares? Sí, con guardapolvo, con zapatillas y algo así. ¿Sí? ¿Están hablando ya entre los compañeros de que hay que ayudar a otros chicos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Están hablando en el aula? Sí. ¿Van a juntar útiles escolares también? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Cuando no tengan lápiz, vamos a juntar muchos lápices para dárselo en cada aula. Un grupo muy lindo, se trabaja mucho la solidaridad y nos gusta y nos sumamos a la campaña porque ayudar, ¿cómo el que dice? Ayudar. Es bueno. Hace bien, muy bien. Hace bueno. Bien, así que bueno, felicitaciones a Canal 11 y bueno, vamos a sumarnos a esta iniciativa que realmente nos entusiasma a nosotros y le contagia a ellos y les deja una buena enseñanza, sobre todo, que es la de colaborar. Todo se trata.